Bienvenidos a Jetblog Z. Hoy te resumiré el capítulo 10x16. Aviso, tiene spoiler masivo. Ahora sí, comencemos. El capítulo comienza con el padre Gabriel diciéndole a R.J. Grant Jr. y a la hija de Aaron que no tengan miedo, que las comunidades son como un puño y que unidas son un arma letal, que todos saldrán de esta. Mientras vemos que Maggie encontró la carta donde le dicen que Tara, Enid y Jesús están muertos por los susurradores y que tiene que regresar a las comunidades de inmediato. En otra escena vemos que Eugene, después del golpe que recibió al caerse la bicicleta, está cansado y que su plan de verse con Stephanie no sucedería. Pero el rey Ezequiel le recuerda a Eugene que fue una de las únicas personas que le dio apoyo cuando él iba a tirar la toalla, así que él lo para y le dice que sigan adelante. Dentro del hospital, Carol y Daryl preparan unas trampas con explosivos porque saben que los susurradores pueden entrar en cualquier momento. Mientras Gabriel explica el plan, alejar a la horda mientras unos llevan una carreta, otros con sonido los van a distraer, pero parece que el ambiente se pone tenso, ya que unos están en contra de Lydia y otros están en contra de Negan. Mientras vemos que todos se están preparando para salir, Negan se niega a salir afuera, sabe que Beta quiere principalmente su cabeza por lo que le hizo a Alpha, pero Daryl lo obliga ya que él no permitirá que él se quede dentro del hospital mientras los otros arriesgan su vida. Todos se dividieron en grupos, Daryl está con Kelly, Blue está con su novia, Carol con Beatriz y Jerry con Magna. El grupo tiene que tener cuidado, ya que además de los walkers, hay susurradores. Es entonces que un susurrador intenta atacar a Daryl, pero recibe una flecha en el pecho. Lydia y otro grupo están desde una ventana ayudándolos. Otro susurrador también intenta atacar a Magna, pero también es ayudado por Lydia y los demás. Beta se percata de ello, dañando la visión de los que estaban vigilando dentro del hospital, y los susurradores aprovechan de ello entrando al hospital, activando las trampas que colocó Carol y Daryl. Todos llegan al punto de encuentro, pero falta Carol y Beatriz, pero la única que no lo va a lograr será Beatriz, al ser apuñalada por un susurrador y posteriormente devorada por los walkers. El plan funciona y con una carroza y un radio van alejando a los walkers, pero caen en una emboscada de los susurradores. Logran escapar y ahora el plan es llevarlos hasta un acantilado. Mientras tanto, en el hospital los susurradores entraron y el padre Gabriel decide quedarse mientras los demás escapan. Los susurradores atrapan al padre Gabriel y justo cuando se disponían a matarlo aparece Maggie para salvarlo junto con el extraño enmascarado. Y después de tantos años se vuelven a dar un abrazo. En otra escena vemos como el grupo asesina a los susurradores que cuidaban a Beta, el cual se percata de la presencia de Lydia, pero Negan lo detiene y comienzan una pelea. Pero justo cuando Beta se dispone a asesinar a Negan, Daryl lo salva, metiéndole dos cuchillos en los ojos y posteriormente siendo devorado por los walkers. Y así termina el final de Beta. Ahora tienen que alejar a los walkers y Carol decide sacrificarse llevándolos a un precipicio, pero antes de tirarse es rescatada por Lydia. El capítulo termina con Maggie encontrándose con el grupo y especialmente con Judith, y el reconcilio de Daryl con Carol. También nos enteramos de que Connie está viva y es encontrada por Virgil. También que Eugene, el rey Ezequiel, Yumiko y la princesa siendo emboscados por el nuevo orden mundial. Y así termina el capítulo. Saludos para Sara Muñoz, Geraldine Silva, Datos para Llevar, Kaiden y Alejandro Mendoza. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo con tus amigos. Y nos vemos. Hasta la próxima.